Miguel es un estudiante sordo en el colegio comunitario local. Llegó a clase un poco molesto. La intérprete Ana le preguntó, ¿qué pasa? Miguel dijo que quería preguntarle a un compañero si la tarea número 3 se entregaba el lunes o el miércoles. También menciona que no estudió para el examen ni completó su tarea. Está experimentando mucho estrés y no está seguro de poder pasar esta clase. Ana le preguntó a Miguel, ¿con cuál compañera o compañero de clase quiere hacer su pregunta? E inicia movimiento para demostrar que está lista para interpretar su comunicación. Un compañero de clase le responde a Miguel que la profesora mandó un mensaje en la plataforma de aprendizaje indicando que se va a extender el tiempo para la tarea número 3 y que se va a repasar el material en clase. El estudiante también menciona que si Miguel no completó la tarea de hoy, si le hace preguntas en la clase a la profesora, quizás le da más tiempo porque ve su intención. Cuando llega la profesora, Miguel le dice a Ana, quiero aprovechar antes de que empiece la clase para hablar con la profesora. Ana sigue para interpretar la conversación. Miguel expresa que está atrasado en su trabajo y no está seguro de que le vaya bien en el examen. Ni siquiera completó su tarea. Sí la empezó, pero se sintió muy abrumado. La profesora dice, oh, olvidé que estaba recolectando tareas hoy. Quizás otros se sientan igual porque es día de examen. Ok, mejor repasamos eso otro día. Si crees que no está progresando bien, haz una cita para hablar conmigo y repasamos tus calificaciones, pero también habla con un consejero. No estaría mal regresar el semestre que sigue, pero hay que discutirlo primero. Ana interpreta la conversación y ofrece ir con Miguel si hay tiempo después de su examen para caminar a la oficina de consejería. Cuando comienza la prueba, la profesora le pregunta a Ana sobre su trabajo y sobre la cultura sorda y le cuenta a Ana sobre un evento en el campus con música y comida. Le dice a Ana, debes de venir. Ana le responde, gracias, profesora. En este caso, Miguel podrá responder mejor acerca de la comunidad sorda. Quizás podemos hablar luego. No me gustaría distraer a los estudiantes durante su examen.